Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Estamos comenzando ya una nueva edición de nuestro programa. ¿Qué vamos a tener hoy? Vamos a recibir a Lucas Klein, campeón de karting. Vamos a conocer un poco acerca de su modalidad. Es muy jovencito, vamos a estar charlando con él. Vamos a tener la presencia de la licenciada Karen González. Vamos a hablar de postura y cómo corregimos posturas, sobre todo en una época muy importante de la vida como lo es la pubertad y el inicio de la adolescencia. Vamos a ver todas las imágenes de lo que ha sido este cierre del Teco Verano 2016-2017, con elección de reina, con los decadentes, con muchos protagonistas, y sobre todo es un programa que posibilita que mucha gente del interior que nunca estuvo en Corrientes Capital tenga acceso a este mundial de correntinos en Corrientes. Ya vamos a estar hablando de este tema. Y vamos a conocer las bondades de la palta, ¿sí? Que en nuestra zona es muy habitual conseguir y que crecen naturalmente. Todo esto en el programa de hoy. ¿Qué le parece? Comenzamos y lo hacemos como siempre, con un toque de actualidad. Quisiera dejar en claro, digamos, que esto responde a una política de base que viene desde el gobernador y obviamente el ministro nos baja una línea directa y clara a los subsecretarios de trabajar en los barrios. Estamos trabajando dentro del entendimiento de que no se puede prestar el servicio de seguridad para la comunidad de espaldas a ella. Entonces es necesario que los funcionarios, tanto los del Ministerio de Seguridad como los funcionarios policiales, estemos en los barrios haciéndonos cargo. Acá el trabajo concreto consiste en generar capital social, que no es otra cosa que la participación ciudadana en la cuestión de la seguridad. Por supuesto, cada uno desde el lugar que le compete, nosotros con el monopolio de la fuerza pública y el vecino colaborando. Y agregarle a esto, sí, dentro de las posibilidades, la cuestión es la cuestión tecnológica, como es este sistema de alarma vecinal, digamos, que concretamente consiste en una aplicación que la incorporamos, la bajamos a los celulares de los vecinos, que son previamente registrados en una base de datos del Ministerio de Seguridad, y mediante esa aplicación ellos pueden desde su celular activar la alarma, y, o sea, mediante una señal SMS, mensaje de texto, y también de manera inmediata esa señal va al 911 y a la comisaría con jurisdicción del barrio que sea, digamos. Esto determina, ¿no es cierto?, que no quede solamente en la activación de una alarma, sino que además se dé aviso inmediato a la fuerza policial. Todo el sistema a su vez está sobre la base de un grupo de WhatsApp, donde también lo integramos los funcionarios del Ministerio de Seguridad y el comisario de los barrios. De esta manera lo que tratamos de hacer es generar, lograr, mejor dicho, poder hacernos de información en tiempo real, lo cual para policía es muy valioso, ¿no es cierto? Y bueno, y en este entendimiento, el paso que estamos ahora es en la instalación, y obviamente, si bien ya venimos trabajando con el barrio San Jerónimo, era necesario un nuevo encuentro y vamos a hacer uno más, que va a consistir ya en la colocación específica de los dispositivos, ¿no es cierto?, donde ya vamos a hacer la prueba en cada, con el celular de cada una de las personas que vayan registrándose para obtener la aplicación. Entonces, ¿en el primer barrio donde se está trabajando con esta modalidad o ya se está trabajando con otro barrio de la ciudad de Corrientes? No, se ha hecho en el barrio 200 viviendas, ya se ha hecho esto y ha tenido un resultado muy exitoso. Ahora, y en esto yo quiero hacer eco de lo que siempre dice el ministro de Seguridad, el doctor Horacio Ortega, que si bien es cierto que nosotros en la cuestión de seguridad todo tipo de mecanismo, tecnología, etcétera, ayuda. Acá lo que va a mejorar la seguridad, lo que realmente va a bajar la tasa delictiva es la actividad preventiva. Y eso solo puede realizarse en un trabajo proactivo entre comunidad y fuerza de seguridad. Cualquier alarma que nosotros podamos colocar, cualquier sistema de camarización, cualquier otro sistema, sea tecnológico, de cualquier tipo, si no está apoyado en el capital social, que es el trabajo con la comunidad y los funcionarios, tiene por único destino fracasar. Si la comunidad no colabora con las fuerzas de seguridad y si las fuerzas de seguridad no trabajan con la comunidad, ningún sistema va a funcionar. ¿Se piensa extender este trabajo también al interior, a algunas ciudades del interior? Bueno, nosotros en la ciudad del interior, a través de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, por orden del ministro Ortega, lo que hacemos es relevamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, hemos trabajado mucho en San Roque, hemos ido a Cacatí y a otros muchos lugares de distintas localidades, digamos, de nuestra provincia, y ahí nosotros hacemos relevamientos previos para detectar, ¿no es cierto?, cuáles son los problemas que aquejan a esa comunidad.
Una vez que tenemos el relevamiento realizado, empezamos a hacer un cruzamiento de patrones. Encontramos patrones comunes. Una vez que obtenemos esos patrones, lo que hacemos es determinamos un diagnóstico, cuál es el problema, y en base a eso planificamos una política. Luego viene la etapa de lo que es la aplicación de esa política en el campo, y luego una evaluación constante de qué tenemos que ir cambiando o profundizando si es que está funcionando. Lo real y cierto es que no todas las localidades tienen los mismos problemas. El interior tiene problemas muy distintos a lo que tiene en la capital. Nosotros, por ejemplo, en capital tenemos un problema importante con el tema del arrebato, no así en el interior, donde por ahí hay otro tipo de problemas que por ahí no ameritan este tipo de sistema, o sí. Lo que quiero decir con esto es que no es una cuestión uniforme y sistemática de aplicación de este sistema, sino que tratamos de aplicar el sistema en aquellos lugares donde es necesario. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad, encuentro comodidad y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper. Porque sé que está de mi lado, del lado de mi familia. El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos. RENACI es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. RENACI es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora de Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Cuando perdemos a un ser querido aparecen problemas y no elaboramos bien el duelo, un duelo patológico, problemas en el trabajo, ideas de suicidio, duelos que no se terminan de elaborar nunca y que ocasionan muchos conflictos a nivel familiar, social. La idea de RENACI es evitarnos todos estos problemas y tratar de elaborar el duelo de la manera más eficaz posible y tratar de evitar todas las consecuencias negativas que esto podría traer. Invitamos a las personas que hayan pasado por esta situación, sea reciente o que date de tiempo atrás, que se acerquen y nos consulten, así nosotros podemos darle el soporte necesario para que ellos puedan tener un duelo saludable. Previsora del Paraná presenta Previventa de Garaz, 31 de marzo y 1 de abril. Saldo, liquidaciones y discontinuos. Descuentos increíbles en electrodomésticos y electrónica. Televisores, equipos de audio, computadoras, notebooks y mucho más. Previventa de Garaz, 31 de marzo y 1 de abril. En el estacionamiento del Super Yrigoyen 1773, de 9 a 20 horas.
de la palta. Crece naturalmente, también la podemos adquirir en los supermercados, pero ¿sabías los beneficios sobre todo de la semilla de palta? Bueno, te lo contamos todo en esta ¿Sabías qué? La palta, o aguacate, es un alimento altamente nutritivo que nos ofrece muchos beneficios, pero hay un detalle. Seguramente has tirado la parte más nutritiva a la basura, y estamos hablando de la semilla. 70% de los aminoácidos de la palta están en la semilla. Su aceite puede reducir los niveles de colesterol y ayudar a prevenir las enfermedades cardiovasculares. Estudios académicos han corroborado que es uno de los alimentos que contienen más fibra soluble, ayudando a mejorar el tránsito intestinal. Ayuda a prevenir úlceras gástricas, enfermedades bacterianas y virales. Ayuda a combatir la inflamación del tracto gastrointestinal y la diarrea. Fortalece el sistema inmunológico y puede prevenir algunas enfermedades debilitantes. Tiene un alto contenido de antioxidantes que retardan el proceso de envejecimiento celular y mejora su efecto rejuvenecedor, consumida y aplicada, ya que incrementa la cantidad de colágeno en la piel. El aceite de las semillas le dará un brillo adicional al cabello y ayudará a prevenir la caspa. Utilizadas frecuentemente, las propiedades antiinflamatorias de las semillas ayudan a calmar los dolores articulares y musculares. Es un buen complemento para tratar de forma natural el asma. La fibra de las grasas saludables que contiene significan una dosis extra de energía y pueden mantenernos saciados, reduciendo la ansiedad y ayudando a perder peso. Para consumirla, lo primero es quitar la capa fina de piel oscura y después rallarla. Con la ralladura, podés preparar infusiones dejándola hervir durante 10 minutos y otros 5 de reposo, o consumirla como guarnición en ensaladas, guisos, pastas y aderezos. Tostada a fuego lento, te permite pulverizarla con un molinillo de café, por ejemplo, para conservarla en polvo. Pero debes tomar en cuenta una advertencia. Dado su contenido en taninos, puede provocar estreñimiento. No abuses. Consumila con moderación. ¿Lo sabías? ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad. Encuentro comodidad. Y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper. Porque sé que está de mi lado, del lado de mi familia. El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos.
RENACI es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. RENACI es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora de Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Cuando perdemos a un ser querido aparecen problemas si no elaboramos bien el duelo, un duelo patológico, problemas en el trabajo, ideas de suicidio, duelos que no se terminan de elaborar nunca y que ocasionan muchos conflictos a nivel familiar, social. La idea de RENACI es evitarnos todos estos problemas y tratar de elaborar el duelo de la manera más eficaz posible y tratar de evitar todas las consecuencias negativas que esto podría traer. Invitamos a las personas que hayan pasado por esta situación, sea reciente o que date de tiempo atrás, que se acerquen y nos consulten, así nosotros podemos darle el soporte necesario para que ellos puedan tener un duelo saludable. Previsora del Paraná presenta Previventa de Garage. 31 de marzo y 1 de abril. Saldo, liquidaciones y discontinuos. Descuentos increíbles en electrodomésticos y electrónica. Televisores, equipos de audio, computadoras, notebooks y mucho más. Previventa de Garage. 31 de marzo y 1 de abril. En el estacionamiento del Super Irigoyen 1773. De 9 a 20 horas. Seguimos en Buenas Noches y esta vez tengo el placer de presentar a un joven de 18 años que es nada más y nada menos que dos veces campeón provincial, campeón en Formosa, dos veces subcampeón de karting en asfalto en Formosa, Chaco y Corrientes. ¿Qué más? Este fin de semana fue noticia porque a nivel nacional la categoría Rotax, categoría a nivel mundial, se consagró subcampeón del NOAA Rotax Challenger este fin de semana en Córdoba. ¿Todo eso hiciste en este tiempo? ¿Cómo andamos? Estoy hablando de Joaquín Kell. Bienvenido. Hola Miriam, bueno, sí, muy contento por todos esos logros. A mi corta edad, bueno. Sí, ¿a qué edad comenzaste? A los 10 años. ¿A los 10 años ya con el karting? A los 10 años con el karting, sí, ya. Bueno, viene de generación por mi papá que ya competía en autos y bueno, yo digo que lo tengo en la sangre. Vos dijiste, bueno, comienzo con el karting. Claro, es la mejor escuela, claro, como se lo dice a todo el mundo. Y bueno, la verdad que tengo una trayectoria bastante grande, sí, en estos 8 años. Y bueno, la verdad que me siento muy feliz por todo lo que logré. Bien, además no descuidas tu faceta de formación porque sos estudiante de Administración de Empresas. Exactamente, sí, estudio en la Cuenca del Plata. ¿Cómo estamos con la facultad? Recién empecé. Ah, bueno, recién entonces empecé. Estamos re bien. Así que creo que sí. Estamos re bien. Bueno, contame cómo es esto del Rotax. Y bueno, es una categoría a nivel nacional acá en Argentina. La sí. trajeron en el año 2000. Sí. Con varias, por decirte, te dan muchas oportunidades. Por ejemplo, bueno, primero es una categoría que se corre en todo el país. Bien. La categoría más federal de acá, digamos, se le dice así, y te da el gran premio que todos soñamos, bueno, que es el Mundial de Karting de Rotax, se llama así, y bueno, solo un argentino la pudo ganar, que es un cordobés, y bueno, ojalá que podamos ir ahí porque es un sueño para todos. ¿Dónde se juega? ¿Dónde se corre, perdón? Este año se corre en Portugal, el año pasado fue en Italia, donde se dice que es la cuna del karting. Bien. Y bueno, estamos con las expectativas de irnos para allá. Y sí, si ya sos subcampeón a nivel nacional, estamos con todas las fichas para ir. Sí, obviamente, todos los años nos preparamos. Es como el mundial en fútbol. Me imagino. Querer ganarlo o clasificar para los equipos más bajos también, y bueno, ojalá que este año se dé. ¿Cómo está compuesto tu equipo? Bueno, mi equipo, mi viejo que es el mecánico, bueno, y después tengo un ayudante de pista y un chasista. Bueno, esas son las personas con las que yo más trato en el equipo. Bueno, después
está mi novia que me hace las fotos, mi mamá que se mueve en todos lados, y bueno, y después está el piloto que soy yo. ¡Qué lindo! ¿Cómo vivís cada carrera? ¿Cómo te preparás para cada carrera? Obviamente preparación física durante semanas previas a la competencia, y bueno, mucho entrenamiento sobre el karting, como para tomar horas de vuelo, se dice. Pero además posturalmente también tiene un esfuerzo, o sea, tenés que estar preparado. Sí, para... sí, tenés que estar preparado, ¿no? Es, mucha gente dice, ¿cómo te puedes cansar estando sentado y manejando? No, no, aquel que conoce un karting sabe, sí, que tiene un esfuerzo físico. Sí, la verdad que te hace esforzarte físicamente, no es fácil y bueno, todo lleva su preparación. El terreno repercute en vos, es así, obviamente, ¿no? Se siente, sí, se siente más en la columna. Es como una moto, sería. Es más como una moto, sí. Bien ahí. Bueno, ahora te preparaste, ya corriste, ¿cómo sigue tu agenda? Y bueno, este año son 8 fechas para clasificar al Mundial, después sigue el torneo argentino, digamos, que es de 10 fechas, o sea, son 2 más. Wow. Pero hay que jugarse por las 8. Hay que jugarse por las 8. Sí, para tratar de ir al Mundial. ¿Cuánto tiempo de preparación entre carrera y carrera tenés? Y lo normal es 1 mes, pero por ahí se puede achicar un poco a 3 semanas. O sea que vos nos vas a mantener informados si es que te vas a Portugal. Yo creo que sí. Ya los, por lo menos los títulos vienen muy bien, ¿eh? Sí, es un sueño que tiene todo piloto. Y más que se maneja en el karting y bueno... ojalá que este año se nos dé, lo venimos buscando hace varios años y tuvimos ya las posibilidades, estuvimos cerca en años anteriores, pero bueno, no se dio por distintas circunstancias y ojalá que este año se dé, ya que cambió el formato, uh-huh. Ahora es por campeonato. Bien. Antes era, se hacía una final, una sola carrera. Sí. Y como te iban esa, o sea, el ganador de esa se iba. Este año no, este año cambió, se va por puntos, o sea, el que vas, más suma 8, puntos, claro. En las 8 fechas se va. Bien. Así que, bueno, a sumar los máximos puntos. A sumar puntos con todo. Sí. ¿Y tus competidores más cercanos, quiénes son? Y, bueno, hay de todos lados, porque como te dije, la más federal. Pero, por ejemplo, vos tenés, sí, siempre hay un némesis, siempre hay un rival ahí. Sí, y no, de todos lados, porque la verdad que es una categoría muy competitiva. Puede ganar cualquiera. ¿Ah, sí? Sí, de 10 karting que pueda haber, los 10 pueden ganar la carrera. Todos tienen la misma posibilidad. Sí, porque los motores son iguales, son todos parejos. Lo único que puede hacer la diferencia es el piloto y el chasis en sí, digamos. O sea, vos tenés que trabajar en eso. Así que rivales, creo que son todos. Él es re humilde, pero siempre hay uno que vos decís, a este le tengo, a este. Con este es con quien, sí, compito más. Sí, ahí. Ahí, uno no me quiere decir. Bueno, sponsor, Previsora del Paraná, por lo que veo en tu, sí, camisa. Previsora del Paraná, que bueno, gracias a ello estoy pudiendo competir. Qué Tecoa, bueno. Distribuciones también, que me acompaña desde que yo comencé en esto. Y bueno, después mi papá, que también labura mucho para esto. Todo el club de fans de la familia, sí, comenzando por la familia. Sí, sí, sí. Bueno, un placer, Joaquín, realmente. Aprendí un poquito más con vos y, sí, mucha gente seguramente también. Y bueno, te espero para que nos sigas contando cómo viene el campeonato. ¿Te parece? Sí, por supuesto. Vamos a seguir viniendo. Siempre y cuando tengamos la invitación. La invitación ya está hecha, ya consideralo tu casa también. Así que, y va, sí, a ser un gusto poder promocionar esta categoría que para, lo asumo, para mí es nueva y para, sí, mucha gente seguramente también. Así que bárbaro, me parece, sí, genial. Así que vamos a tratar de dejar a corriente lo más adelante y nada más, vamos a buscar lo mejor y vamos a venir acá. Con buenas noticias. ¿Vamos por Portugal? Si Dios quiere, sí. Así va a ser. Gracias, Joaquín. No, de nada. Todo el éxito. Y bueno, gracias a usted por darme la posibilidad esta de contarle a la gente lo que es mi deporte. Y bueno, gracias a todos los que me acompañan acá. Y a no descuidar la facu, que ya recién estamos arrancando. Nunca. Así que tenés que tener mucha cintura para tener, estar bien en las dos. Gracias. Me voy a la pausa, volvemos en minutos nada más. No se vayan, ya regresamos.
¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad, encuentro comodidad y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper, porque sé que está de mi lado, del lado de mi familia. El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos. RENACI es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. RENACI es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora de Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Cuando perdemos a un ser querido aparecen problemas y no elaboramos bien el duelo, un duelo patológico, problemas en el trabajo, ideas de suicidio, duelos que no se terminan de elaborar nunca y que ocasionan muchos conflictos a nivel familiar, social. La idea de RENACI es evitarnos todos estos problemas y tratar de elaborar el duelo de la manera más eficaz posible y tratar de evitar todas las consecuencias negativas que esto podría traer. Invitamos a las personas que hayan pasado por esta situación, sea reciente o que date de tiempo atrás, que se acerquen y nos consulten, así nosotros podemos darle el soporte necesario para que ellos puedan tener un duelo saludable. Previsora del Paraná presenta Previventa de Garaz, 31 de marzo y 1 de abril. Saldo, liquidaciones y discontinuos. Descuentos increíbles en electrodomésticos y electrónica. Televisores, equipos de audio, computadoras, notebooks y mucho más. Previventa de Garaz, 31 de marzo y 1 de abril. En el estacionamiento del Super Yrigoyen 1773, de 9 a 20 horas. Acompañando este gran cierre del Tecobé. Sí, la verdad que sí. Estamos en el Tecobé desde el 2011, acompañando acá en la ciudad, después en la provincia, y bueno, este Tecomundialito de los torneos de verano, espectacular, con todo lo que significa deportivamente, pero también creo que los chicos que participan en esto, los jugadores, se llevan muchos aprendizajes de cómo deben ser tratados en un torneo, la organización, el tema de salud. Y bueno, además de la emoción del deporte y del querer ganar, el hecho de representar, ¿no? Debe ser muy, muy emocionante representar a su localidad, donde uno nació. En fin, muchos condimentos que hacen a esto una fiesta muy, muy especial. ¿Sí?
Doctor Juan Carlos Álvarez, coordinador general de este TECOVE, que hoy llega a su final, el TECOVE verano, digamos. Sí, bien, feliz, contento por cómo lo están viviendo los chicos que nos visitaron, que hoy están viviendo ya sus últimas horas de participación, y feliz por cómo se ha desempeñado el gran equipo de trabajo que tengo la suerte de tenerlo. Yo la verdad que soy un trabajador, pero hoy estoy feliz por ellos, porque ellos se propusieron los objetivos y ellos lo han superado y alcanzado. ¿Cuánta gente está nucleada en este equipo? 200 personas. Wow. ¿Y cuántos participantes han recibido? Recibimos 600 chicos, familias del interior, que hemos pasado 3 días increíbles. Han demostrado alto nivel en lo deportivo, sobre todo compañerismo, buen fútbol, buen juego, fair play. Y bueno, y las chicas se consolidaron en un grupo que son, hoy no son, más allá de ser 38 reinas, son 38 amigas. Y eso, y ese es el objetivo que nos habíamos propuesto. Federico y Facundo, delegados de Yataiti Calle. Chicos, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo fue esta experiencia aquí en el TECOVE? Muy bien, la pasamos espectacular, la atención muy bien. La verdad que disfrutando a full de toda la fiesta esta que es el TECO. Muy contento por cómo nos trataron, todo. Me contó un pajarito que se estuvieron preparando durante todo el año para este TECOVE. ¿Es así o no? La verdad que sí, pero y bueno, siempre nos estamos preparando, ya la segunda vez que vinimos, así que no, al año que viene, si Dios quiere, seguramente vamos a estar acá de vuelta, así que dentro de poquito ya vamos a empezar de vuelta, a empezar a practicar de vuelta para estar acá el año que viene. ¿Cómo está compuesta la delegación que vino? ¿Cómo? ¿Cómo está compuesta la delegación que vino? ¿Cuántos vinieron de Yataiti? 12 vinimos, 12 chicos. Yo soy el técnico y están, bueno, son los que siempre... ¿Son de Yataiti Calle o son de los distintos parajes? Todos somos de Yataiti, sí. Sí. Llevan buenos recuerdos, ¿eh? Sí, la verdad que sí, todo muy lindo, la atención, todo lo que es el TECO, los 3 días, todo muy lindo. Ya, la mía es la segunda vez que vengo yo, es la primera, así que algo muy lindo, todo único, un recuerdo hermoso. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad, encuentro comodidad y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper. Porque sé que está de mi lado, del lado de mi familia.
El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos. RENACI es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. RENACI es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora de Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Cuando perdemos a un ser querido aparecen problemas y no elaboramos bien el duelo, un duelo patológico, problemas en el trabajo, ideas de suicidio, duelos que no se terminan de elaborar nunca y que ocasionan muchos conflictos a nivel familiar, social. La idea de RENACI es evitarnos todos estos problemas y tratar de elaborar el duelo de la manera más eficaz posible y tratar de evitar todas las consecuencias negativas que esto podría traer. Invitamos a las personas que hayan pasado por esta situación, sea reciente o que date de tiempo atrás, que se acerquen y nos consulten, así nosotros podemos darle el soporte necesario para que ellos puedan tener un duelo saludable. Previsora del Paraná presenta Previventa de Garaz, 31 de marzo y 1 de abril. Saldo, liquidaciones y discontinuos. Descuentos increíbles en electrodomésticos y electrónica. Televisores, equipos de audio, computadoras, notebooks y mucho más. Previventa de Garaz, 31 de marzo y 1 de abril. En el estacionamiento del Super Yrigoyen 1773, de 9 a 20 horas. Bueno, hablemos de salud y hablemos de una postura correcta y saludable. Y vamos a entrar en el tema de la pubertad, donde se dan muchos cambios a nivel físico. Pero sobre este tema ya tengo una invitada muy especial. Ustedes saben, la semana pasada estuvimos charlando acerca del buen uso de las mochilas y sabemos que esa nota les gustó muchísimo. Seguimos aprendiendo y hablamos de tips saludables. Ya está con nosotros la licenciada Karen González. Ella es jefa del servicio de kinesiología del Hospital Pediátrico, además es directora del Centro Postural 3 Escuadras, que queda aquí en Corrientes Capital y al cual los vamos a invitar a todos. Pero además es formada en rehabilitación postural global y osteopatía. ¿Charlamos con ella? Karen, bienvenida nuevamente. Gracias, gracias, Karen. Bueno, hablamos de la pubertad. Tema maravilloso y época donde se dan muchísimos cambios en los niños. Donde también se acarrean algunos problemas posturales. ¿Es así? Sí, es así. La pubertad no solamente se caracteriza por cambios estructurales, sino también cambios emocionales fuertes. Y todo lo emocional está muy ligado al cuerpo, a cómo uno enfrenta la vida, la lleva. Entonces, obviamente no podemos descartar el factor emocional. Estos que sienten los adolescentes, los grandes cambios, digamos, más allá de los cambios hormonales que se dan. Pero es importante que entiendan el por qué la adolescencia acarrea tantos problemas posturales, como dijiste vos. A la consulta suelen llegar muchos pacientes derivados por médicos, médico traumatólogo y pediatras, sí, por consultas por escoliosis posturales o actitudes o dorso curvo o hipercifosis, como le quieras llamar, que es como la espalda hacia adelante y parece que estamos cargando la mochila. Exactamente. Bueno, esto se debe un poquito, debemos poder entender
que el ser humano sufre cambios durante toda la vida, desde el nacimiento hasta que termina de crecer. Bien. Y esto se da una vez que se culmina la etapa de la adolescencia. Durante el primer, para poder entender por qué esta edad es muy característica, debemos poder reconocer que en el primer tiempo de vida, desde que nacemos hasta los 5 años aproximadamente, sí, hay un crecimiento en la estructura ósea. ¿Qué llamamos estructura ósea? Todo lo que sea esqueletal. Huesos largos, huesos cortos y huesos planos. Hay un crecimiento en la estructura. Pero entre los 0 y los 5 años, ese crecimiento prevalece en el tronco. Bien, ¿sí? Ahí estamos. Es decir, que vamos a ver chicos con troncos de 4 años con piernitas cortas y troncos más o menos de la misma estatura, mismo largo. Exacto. ¿Sí? Vamos hasta ahí. Vamos hasta ahí. De los 5 a los 10 años esto cambia, ¿sí? Lleva la delantera, los huesos largos y empieza el crecimiento de los miembros inferiores y los miembros superiores. Los brazos y las piernas. En realidad sigue creciendo la columna, sí, pero lo hace en menor proporción que los huesos largos, miembros inferiores y miembros superiores. Bien. Hasta llegar a la pubertad. En las niñas 11 años, en los niños 12, 13 años, ajá, ¿sí? Donde se vuelve a invertir y hay un crecimiento prevalente, ¿sí?, en la columna. Ah, correcto. Es ahí donde los chicos están como más torpes a la hora, claro, de movilizarse, claro, ¿sí? Mayores, sí, caídas, cuando hacen, sí, deportes. Sí, hay un cambio muy importante, también hormonal, también esqueletal, digamos, pero básicamente estas actitudes posturales o las posturas viciosas que adquieren tienen que ver con este crecimiento que se puede dar de forma abrupta, porque hay chicos que crecen lentamente, sí, y otros que crecen por temporada, rápidamente. Bien. ¿Sí? Eso tiene que ver, es decir, son características del crecimiento. De pronto creció tanto que, es decir, un crecimiento abrupto, pero este crecimiento básicamente en la adolescencia se da en la columna. Por eso lo que los médicos, pediatras y especialistas en columna, traumatólogos, sí, revisan esta situación y lo consideran y le explican a los padres lo importante que es ese periodo y el control por el crecimiento de estos huesitos llamados cuerpos vertebrales. Perfecto. Ahora, Karen, ¿existen agentes externos que pueden modificar nuestro crecimiento normal? Caso, por ejemplo, que tengan mucha incidencia, todas las computadoras, las tablets, los teléfonos, y que en esa etapa, especialmente donde el chico está creciendo, puedan traer algún tipo de desbalance, ¿sí? Sí, sí, totalmente. ¿O incidir negativamente? En realidad, el esqueleto está forrado, por así decirlo, digamos, es un ejemplo burdo, pero... No, pero está bueno el lenguaje para que todo lo entendamos. De todo lo que es muscular y facial. Uh-huh. Lo muscular, los músculos y las fascias, que son un tejido que envuelve al músculo, sí, ¿sí?, y que conecta los diferentes grupos musculares. Perfecto. Es decir, que un acortamiento de un músculo del pie me puede acarrear problemas en el hombro por conexión, wow, facial. Perfecto. De la misma manera, un accidente o un problema de cervicales, cuello, puede ocasionarme un problema en cadera hacia abajo, digamos. Por o sea, que los chicos conexiones. que están con claro, la cara cuando hacia hablamos, abajo. Claro, cuando hablamos de conexiones de redes, uh-huh, o de cadenas musculares, que es digamos lo que nosotros trabajamos en reeducación postural, esto hace que el cuerpo funcione a demanda, digamos. Si yo me pliego, sí, mucho tiempo, uh-huh, acorto la cadena flexora, entonces cuando me paro, si está acortada, no me voy a parar, te vas a adquiriendo una postura fisiológica normal. Es decir, voy a tener tendencia a la anterioridad, con anterioridad de cuello. Es decir, el problema
de las tensiones del hombro y del dolor del hombro no es el hombro, es la posición de la cabeza. Ah, perfecto. Porque la cabeza, al estar físicamente desplazada hacia adelante, genera una sobrecarga en el hombro para poder sostenerla. No es lo mismo estar ahí que ahí. Entonces, es importante que el chico frente a un monitor tenga bien ubicado el monitor a la altura de los ojos y no hacia abajo, lo que le significa bajar la mirada y antepulsar la cabeza, digamos. También es importante que esté bien sentado, recostando la columna sobre el respaldo de la silla y no en la mitad de la silla, con esa con esta situación. Que a los chicos por lo general, y sobre todo a los adolescentes, y después eso se acarrea en la edad adulta, es como que tienden a sentarse como despanzurrados, decimos siempre. Claro. Se desarman en la silla. Sí. Y eso a la larga trae consecuencias. Sí, sí. Estas posturas que, la verdad, como hablábamos en una oportunidad, los chicos hoy son demandados, no es la vida que les tocó, digamos. Tienen un ritmo de vida muy diferente, tal vez al que tuviste vos o el que tuve yo. Son pocos los que realizan actividad física. Hay muchos adolescentes que no están realizando la actividad que deberían realizar y que, la verdad, han desviado su tiempo, por ejemplo, en juegos, en play, y se pasan jugando, acostados, sentados, en estas posturas que lo único que trae como consecuencia es dar memoria al tejido de cómo quiere estar y le gusta estar. Cuando obviamente tiene que luchar, pararse y luchar contra la gravedad, aparecen las tensiones, que es lo que se evidencia cuando vemos un chico con dorso curvo o con tendencia a la anterioridad. También existe lo opuesto, ¿sí?, que es con tendencia a la extensión, pero son los menos. Son los menos. Hoy por hoy, tanto los adolescentes como los adultos, la gran mayoría tienen problemas con toda la cadena cérvico-tóraco-abdominal anterior por mucha tensión. Y esto genera mucho dolor de espalda y de hombros y cuellos. Ajá. Cervicalgias, vértigos, dolores de cabeza. Y todo esto se puede evitar, más allá de que no haya una predisposición genética, con actividad física. Con actividad física y en la prevención de la buena postura, tanto en el trabajo para el adulto como en el colegio para los chicos, en la casa, en el momento en que se deben sentar a almorzar o a cenar, en el momento de estudiar o en el momento de jugar. Como por les ejemplo, gusta la play y sentarse correctamente. Pero sentarse correctamente. Claro. Ahora, por ejemplo, que los niños aprendan danzas desde chicos o vayan a hacer deportes, eso da como una mayor posibilidad de tener una postura correcta y, por ende, una adultez sana. Sí, la práctica de todo lo que sea deporte, ejercicios, siempre da ese resultado, Miriam. Perfecto. Es diferente. Siempre caemos en lo mismo. Sí, es Hablamos diferente. Con todos los profesionales y todos me dicen lo mismo. Sí, es notable, es así. La práctica de deporte, incluso en el adulto, hacer algo predispone lógicamente al físico y a las hormonas a tener otra aptitud, a poder sobrellevar cargas diferentes, no cansarse, no contracturarse, es decir, un montón de factores pero siempre son positivos todo lo que sea ejercicios y toda actividad de esparcimiento, sobre todo por la parte también considerando la emocional, mental, ¿sí? Después yo quiero hablar con vos acerca de cómo habla el cuerpo. Porque hoy me hablaste muy bien acerca de las emociones. Y de cómo proyectamos nuestras emociones a través de nuestro cuerpo y de nuestra postura. Sí. Lo vamos a hablar después, ¿te parece? Seguro. ¿Qué te gustaría decirle a todas las mamás y los papás que nos están viendo? Abuelos, tíos. Que la verdad que no me gustaría que lo tomen como una exigencia esto, es decir, séntate bien, sino que propicien desde la palabra amorosa, me parece, tal vez, deberías,
no enojarse y proponerle que experimente con su cuerpo. No solamente dar la orden, sino mostrarles. Tal vez después hacemos un tipo, como hicimos con la mochila, me encantó. Claro, algo así como para que ellos experimenten lo que es estar sentado o hacer una actividad en un escritorio correctamente con lo que es con lo incorrecto. Lo hacen en la cama. Ah, perfecto. Sí, porque hay muchos adolescentes que sus tareas las hacen en la cama. Las hacen en la cama. Ah, bueno, ese va a ser un escriben tema. Escriben en fantástico. La cama. Digo porque yo reduzco a adolescentes y la gran mayoría, cuando yo les pregunto cómo es su día, qué hace, cómo lo hace, me lo dicen. Te cae en eso. Karen, ¿dónde te encontramos? En el hospital. Parte del día. Años, sí. Parte del día. Y por las tardes en mi consultorio en Catamarca 1210, que en realidad me estoy mudando dentro de poco. Pero bueno. Obviamente, cuando quieras, me tendrás acá. Y bueno, sí, colaborando con temas. Lo que podamos, ¿no? Sí, porque está bueno. La verdad que es un tema importante, pero es un gran tema hoy. Porque abarca un montón de situaciones. El ser humano no es solamente una estructura, Miriam. No es un cuerpo ni es músculo. Es un ser, es un cuerpo energético, es un cuerpo emocional. Es decir, hay que trabajarlo globalmente, considerando el ámbito en que se desarrolla, la familia que tiene y las costumbres. No podemos armar un tratamiento para todos los chicos. Es decir, cada uno deberá ser tratado de manera especial. Especial. Esa es, por lo menos, el principio de la reeducación postural global. Yo una vez leí en un cuadrito donde mostraban que las distintas eras y dónde estaba el Homo sapiens, el Homo erectus, y ahora en esta época estamos viviendo el Homus sedentarius. Así directamente lo nombraban. Y era la postura de panza hacia adelante, encorvado, con la cabeza hacia adelante y con la forma de como trabajando en la computadora. Y es como estamos la mayoría. Civilizaciones como la nuestra, la occidental, tiene ese problema, no así la oriental. Ellos tienen muchos más años de experiencia. No, son las costumbres, sí, de cómo se sientan, cómo almuerzan, las posturas, es decir, ellos es posible. Comen arrodillados en el piso, y arrodillados es imposible de que vos te encurves. Imposible. No lo había pensado, pero claro. Tiene toda la lógica. Entonces, las costumbres de las razas, digamos, lo mismo los africanos. Caminan, sí, descansan apoyados en una pierna, sí, y se agachan correctamente a recoger las cosas, hacen las fuerzas como deberían hacerlas. Ahora, vos comparás un adolescente de ese tipo de situación con un adolescente occidental, y al adolescente occidental lo encontrás tirado, como te decía, cómodamente, así, claro, tiene que ver con esto. Tenemos mucho para charlar, sí, Karen, así que seguro. Va a ser un gusto tenerte en el programa nuevamente. Un placer, ¿eh? Gracias, Miriam. Me voy a la pausa, vuelvo un ratito, no se vayan, ya regresamos. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad, encuentro comodidad y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper. Porque sé que está de mi lado, del lado de mi familia.
Previsora del Paraná presenta Prediventa de Garaz. 31 de marzo y 1 de abril. Saldo, liquidaciones y discontinuos. Descuentos increíbles en electrodomésticos y electrónica. Televisores, equipos de audio, computadoras, notebooks y mucho más. Prediventa de Garaz. 31 de marzo y 1 de abril. En el estacionamiento del Super Irigoyen 1773. De 9 a 20 horas. El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos. Hasta aquí nuestro tiempo, amigos. Gracias a todos por acompañarnos. Volvemos, Dios mediante, mañana, como siempre, aquí a través de Telenord. Buenas noches y hasta entonces.